Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y hoy estoy acompañado de una reina, Reina Costa. Saludos cordial para todos ustedes. Encantadísima de estar con ustedes. Esperemos que el contenido de hoy sea para su agrado. Así es. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con su marca personal. Vamos a darle consejos para sus reuniones de negocios. Reina va a darle consejos para su pelo. Finanzas con William Medrano. Y al final le vamos a trabajar todo lo que es un plan de personal branding. Si yo fuera usted, me sirviera una copita de coñac, una copa de vino o, ¿por qué no?, una taza de leche. Usted coge con qué digerir este contenido, pero le aseguro que si lo digiere, lo practica y lo pone en marcha, usted nunca más será igual. Bienvenidos, bienvenidas. Quédese con nosotros. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Reina Costa y esto es Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hoy le tomamos el tema de lo que sería cuándo tomar o cuándo buscar una segunda opinión. Generalmente, no siempre solo las mujeres, también los hombres, llegan a un punto donde necesitan hacer cambios en su vida. Y también generalmente cuando al día a día se dan mantenimiento, cuando vamos a las peluquerías, a los spas, a refrescarse el look que llevan siempre. Y me preguntaba una persona, ¿cuándo darme cuenta de que se está haciendo el procedimiento correcto? Y es fácil, con relación al cabello, cuando su cabello no está en una condición que es la que usted la ve, se mira y se siente satisfactorio. Siempre tenemos parámetros que son las revistas, las televisiones, las demás personas, y generalmente tenemos mentalmente una idea de lo que queremos. Claro está que siempre he dicho, una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos hacer. Pero en el momento que su cabello no está como a usted le gustaría,
no tiene el brillo adecuado, como debe ser. No mantiene un estilo determinado. Usted no se siente cómodo. Usted no logra llevar el estilo más adelante que el día que sale de la peluquería. Es el momento de preguntarse si estoy haciendo la forma correcta o el procedimiento correcto. Quizás es el procedimiento correcto y el producto igual, porque también es determinante. Pero muchas veces no es el procedimiento adapto a su cabello o la persona no lo está realizando de la forma profesionalmente correcta o no se está manejando el producto como debe ser. Con relación al maquillaje, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando vemos fotografías, cuando tenemos actividades, que tenemos que lucir bellos, que queremos lucir diferentes, ese día sentirnos empoderados, felices de la imagen que llevamos, y cuando luego vemos las fotografías y no nos da como esa sensación de qué bien, de que me siento bien, de que estuve bien, no nos sentimos conformes. O cuando las personas ven las fotografías y tienen que preguntar, ¿y ella quién es? ¿O él quién es? Es un indicador de que cuando están haciendo ese proceso de maquillaje, que es un proceso que debiéramos vernos mejor, más bonitos, acorde a la ocasión, se está haciendo de forma inadecuada porque no se están tomando los parámetros reglamentarios, quizás con la forma de su rostro o los colores que conllevan, con una codificación que serían los colores que van acorde y hacen un buen juego, que hacen el clic con lo que es su pigmentación, y entonces resulta la imagen que realmente queremos. Y el resultado es potenciar nuestra belleza, haciéndonos sentir más cómodos. La idea de tomar una segunda opinión es porque tomamos mucho tiempo, invertimos muchísimo dinero y estamos muchas horas en la peluquería y en los sitios de embellecimiento, semanas tras semanas o cada vez que la ocasión así lo amerite. Pero los resultados no están siendo satisfactorios o por lo menos lo que nosotros deseamos. Entonces, es el momento, le aconsejo de dirigirse a otro profesional, donde le den otro punto de vista, donde le puedan explicar con detalles cuál es el procedimiento real de ese tipo de producto o si es el procedimiento que lleva su cabello o si es la forma adecuada de manejarlo según su tipo de cabello, su necesidad y los resultados que estamos buscando. Con el asunto del maquillaje, entonces tratar de hacerse una codificación. Yo recomiendo, todos pueden hacer eso, una codificación para que sepan desde qué color es el que va su pigmento de piel, qué tipo de color utilizar dependiendo las formas, si quiere ser una boca voluminosa, si quiere tener que tener unos ojos más expresivos. Porque cada persona es única y necesitamos hacer procedimientos con colores definidos para cada uno de nosotros, para que nos podamos sentir definitivamente únicos y especiales. No se quede ahí detenido. Si tiene dudas, busque, pregunte, acérquese a un profesional, documéntese, lea, haga preguntas, porque generalmente vamos a los lugares y las otras personas realmente sí son los profesionales en el área, pero nosotros necesitamos hacer preguntas que nos lleven a entender si es verdaderamente lo que queremos antes de realizar cualquier tipo de proceso y si es la forma correcta donde debemos mantener este proceso a largo plazo. Este es un tiempo donde la tecnología está en manos de todos y hay muchos profesionales que están para darles información. No se quede detenido, no se quede con dudas, búsquelo, porque la inversión tiene que valer la pena y tenemos que sentirnos con cada aporte, con cada paso y con cada impresión y con cada inversión necesitamos sentirnos mejor cada día. La belleza tiene mucho que ver con la autoestima de todos nosotros. Y necesitamos realmente saber que la inversión que hacemos nos está haciendo felices. Recuerda siempre, somos únicos y especiales y necesitamos sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Yo soy Reina Costa y esto fue Bella por Fuera y Bella por Dentro. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical.
Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas a este segmento, Mi Opinión Pública. Usted sabe que en este segmento nosotros tratamos, intentamos que algunos eleven su acervo cultural. Y digo que intentamos, no porque no suministramos importantes elementos de educación, sino porque hay personas que solo lo escuchan, pero no lo ponen en práctica. Entonces, si usted solo escucha y no lo pone en práctica, usted habrá escuchado un tema interesante, un tema agradable, pero no quedará como un hábito, no quedará como un aprendizaje. El aprendizaje se convierte en práctica cuando usted lo asume, lo interioriza y lo pone en ejecución. Hoy le voy a hablar de algunos consejos para tener reuniones de negocios efectivas. Permanezca ahí y vamos tras este videíto a volver con nosotros para hablar de ese tema. Adelante, director. Bien, don Corleone. Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y $1,000,000 en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted $3 o $4,000,000. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tatalia? Muy astuto, ¿eh? Los Tatalia cobrarán lo suyo de mis ganancias. Así que recibo un 30% por financiarle influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, li saluto, don Corleone. Como vio, las reuniones de negocios regularmente no son siempre efectivas, no son siempre afectivas. ¿Por qué suceden estos tipos de reuniones que al final se convierten en un problema? Porque usted no se prepara. Y le voy a dar algunos tips para que se prepare para una buena reunión de negocios. Primero, practique lo que usted va a hablar y lo que usted va a proponer en esa reunión de negocios. Escriba una especie de guión de los puntos que usted tiene que tocar, de los puntos que usted obligatoriamente no debe dejar y, por supuesto, verifique si necesita llevar algo que apoye esos puntos, sea un video, un folleto, un manual, un contrato, un informe. Importante que su comunicación persuasiva vaya apoyada de elementos visuales, porque hay algunos interlocutores que aprenden por lo que ven y lo que tocan. Si le toca a uno de esos, si usted solamente lleva palabras, pues ese interlocutor no cerrará con usted el acuerdo, el contrato. Sea conciso, no dé muchas vueltas,
no maree la perdiz, como decimos en República Dominicana. Vaya al punto, vaya al grano. Por eso tiene que practicar su discurso. Por eso su discurso tiene que ser un discurso muy efectivo, donde usted pueda señalar los puntos básicos de esa negociación, de esa propuesta. Es importante que usted sepa que se debe sentar donde no lo distraigan las puertas del local, del restaurante, de la reunión. Muchas personas dicen, no me siento de espalda a nadie y no me siento de espalda a las puertas. Bueno, si usted no es delincuente, si usted no lo andan buscando, si usted no tiene que tener miedo de nadie, usted se puede sentar así porque, de hecho, cuando se sienta de espaldas a las puertas de la cocina del restaurante, de la entrada del restaurante, eso permite que usted no se distraiga cada vez que alguien entra, entonces le quita la vista al interlocutor y está el interlocutor nervioso porque usted está hablando con él o con ella, pero está mirando todo lo que se mueve en el salón y le aseguro que eso desconecta a esa persona que a lo mejor está en el punto del cierre. Otro aspecto importante es siéntese bien. Los líderes no nos sentamos desparramados, no nos sentamos cualquierizados, no nos encorvamos, no estamos como si nos sentamos en la casa a ver un partido de fútbol. Los líderes nos sentamos con garbo. Ese garbo que usted tiene que presentar para que la gente, ese interlocutor, esa mujer, ese hombre de negocio, vea que está frente a un hombre o frente a una mujer de negocio y que es una persona que emana liderazgo hasta en sus posturas. Recuerde que es muy importante que usted sea educado. Si es una dama, aunque se trata de una reunión de negocios, párese cuando llega su invitado, caballero o dama, párese. Y si usted es dama, párese. A veces dicen, no, las damas no tenemos que pararnos porque las damas tenemos la cortesía de quedarnos sentados. No, 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 es una reunión de negocios. En negocios no hay género. Por tanto, si usted es una dama y usted llega primero a la reunión y luego llega a su interlocutor, usted se para a saludar a su interlocutor. Y si es un caballero, por supuesto también. Recuerde que los negocios se cierran en lo que se llama el cerebro mamífero, o sea, el cerebro emocional. Ese cerebro emocional responde incluso a palabras. Evite las palabras negativas. Evite los no, los nunca, los no puedo, porque en lugar de activar ese cerebro, activará el cerebro reptílico. Y en el cerebro reptílico no hay cierre. Recuerde que en este momento de la negociación, la persona tendrá que visualizar, planificar, calcular. Y en ese momento lo que se activa es el cerebro Homo sapiens. Ese cerebro es el planificador. Por tanto, tiene que tratar de hacer el cierre emocional. La empatía, ese clic de primera impresión, es básico para que la persona no llegue incluso a ese cerebro Homo sapiens. Porque en ese cerebro Homo sapiens, esa persona puede decir, lo quiero el producto, lo necesito, pero no lo puedo pagar ahora. Lo quiero el producto, lo necesito, pero con este dinero yo me voy a comprar otra cosa. Entonces usted perdió la oportunidad porque no cerró en el cerebro emocional. Finalmente, a la despedida, párese, agradezca y si lo invitaron, por supuesto, sea cortés y despídase de las personas que se quedan. Un punto importante, cuando pasen 24 horas, cuando la negociación haya cesado, cuando esa reunión de negocios haya acabado y usted mañana haya llegado a su oficina, hágale un correo. Agradezca la intención que tuvo esa persona de invitarlo para hablar de negocio, aún el negocio no haya cerrado, aún el negocio no haya tenido un cierre a su favor. La intención en los negocios es vital, porque hoy usted no cerró, pero ¿qué quita? Que mañana, por su elegancia en los negocios, usted vuelva a ser llamado. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Estos fueron algunos consejos de negociación para reuniones de negocios. Continúe con nosotros. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros.
rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hoy queremos continuar con la serie que iniciamos la semana pasada sobre los secretos bancarios. Hay cosas que a los bancos no les interesa que tú conozcas, porque mientras más tú conoces de finanza, menos ganan los bancos. Hay productos, múltiples productos que tienen los bancos en sus portafolios, que por nosotros no tener o por tú no tener la educación financiera suficiente, te pierdes de ello. Tanto así que si tú pudieras tener o conocieras de esos productos, te salvaría hasta a veces tus negocios en tiempos de crisis, salvaría muchas veces tu hipoteca, que tal vez está en situaciones difíciles, tal vez te ayudaría que los sobregiros bancarios sean menos frecuentes en tu cuenta. Por ejemplo, hoy te quiero hablar únicamente de tres cuentas que tienen los bancos que no nos la promueven y muchas veces tampoco nos informan sobre ella. Por ejemplo, cuando tú estás, hablemos de la cuenta de ahorro. Tú sabes y todos sabemos que en los bancos hay cuenta de ahorro, pero hay una cuenta en los bancos que se llama cuenta de ahorro más. Cuenta de ahorro más. Esta cuenta te beneficia muy significativamente, porque esta cuenta no te quita comisiones mensuales. Esta cuenta te paga todos los meses. Esta cuenta te puede ayudar a que tú compre o adquiera más rápido el sueño que tú has deseado. ¿Por qué? Porque mientras más tú tienes en esta cuenta, más te va a pagar el banco todos los meses. Óyeme algo, hasta un 3%. Hay bancos que te pagan por tú mantener un promedio adecuado en esa cuenta de ahorro. Sin embargo, ¿qué hacen la mayoría de personas que tienen su dinero en su cuenta de ahorro? Que no te paga nada. Mejor te quita cada mes una comisión. Sin embargo, la que te recomiendo hoy, que tú puedes ir mañana mismo a tu oficial de cuenta en el banco y decirle, mira, yo quiero que mi cuenta de ahorro sea cambiada a cuenta de ahorro más. Pero otra cosa, tú que eres empresario, a veces tenemos suficiente dinero en las cuentas de nuestras empresas, en las cuentas corrientes. Pero esa cuenta corriente normal que hace que todos los meses te quita comisión, te quita diferentes tipos de comisiones mensuales. Si tú dices mañana o después de esta semana a tu oficial, yo quiero que tú cambie mi cuenta corriente empresarial a una cuenta corriente empresarial productiva, te vas a evitar que te cobren todos los meses una comisión que tú no sabes por qué te la están cobrando. Te vas a evitar que todos los meses también te cobren unos impuestos que tú no sabes por qué el banco te los cobra y que los justifica. Pero además de esto, te van a devolver todos los meses unos intereses que tú nunca has soñado que lo tendría. Con esos intereses es posible que dependiendo del volumen que tú manejas, tú pagues hasta tus empleados con esa producción que tú estás haciendo ahí. Si cambias tu cuenta empresarial corriente normal a una cuenta empresarial productiva. Pero también tú que me estás escuchando, me estás viendo en este día,
que tienes una empresa y que no la has constituido, que eres persona física y que tienes tu cuenta corriente normal, que te están cobrando a veces hasta por la emisión de cheques. Hay cuentas normales corrientes que te cobran porque te limitan el número de cheques que tú puedes emitir cada mes a tus proveedores o a tus empleados. Si tú también cambias tu cuenta corriente normal y le dices, miren, yo quiero que a partir de ahora me ponga mi cuenta corriente normal en una cuenta corriente más, te vas a evitar los pagos mensuales de comisión y te va a generar un beneficio extraordinario. Con ese beneficio es posible que tú hasta cambies tu carro o adquiera otros beneficios o servicios para que tu empresa crezca. Y te voy a decir algo, los oficiales de crédito, ninguno te van a ti hablar de estas cosas. Esos productos están en el portafolio de servicio de los bancos, pero no te lo promueven. Y te voy a decir algo más, una experiencia personal conmigo. Yo hace un tiempo abrí una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, que iba a mantener un importante promedio mensual, pero no sabía de este producto. Pero cuando me enteré de este producto, a través de uno seguir leyendo sobre finanzas personales y finanzas familiar, yo fui y hablé con mi gerente y yo, ¿y por qué usted si sabía que este servicio el banco lo ofrece? Usted no me lo dijo. Dice, no, don William, que usted... No, es que usted debió decírmelo. Y te digo algo más. Me costó insistir 3 meses para que pudieran cambiarme la cuenta la cuenta corriente normal a una cuenta corriente más. Porque no lo quieren hacer, ¿verdad? Tuve que insistirle. Y estos son todos los bancos que lo hacen. A ellos no les gusta que tú sepas, porque mientras más tú sabes, menos ganan los bancos. Así es que hoy te dejamos con este consejito. Es el segundo consejo que damos de esta serie de 4 cosas que los bancos no quieren que tú sepas. En este tiempo de cuaresma, entonces, yo te recomiendo a ti que si no has abierto tu cuenta bancaria, vaya, pero pida que te abran una cuenta de ahorro más. Y si es corriente, como tú eres empresario, que sea una cuenta corriente empresarial productiva. O si no tienes una empresa constituida, pero si eres empresario, entonces sea una cuenta corriente más. Porque en cuaresma, en Semana Santa, debemos tomar el tiempo para convertirnos en mejores personas. Mejor empresario, mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano. Y por favor, no te siga matando. Cuida tu vida y cuida también las de los demás. Y una cosa más, el COVID no ha pasado. Aunque creamos que estamos bien, hay más de 15 países que hoy están en cuarentena permanente 24 horas. Feliz semana. Dios te bendiga. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio este segmento principal, Personal Branding. Muchas personas me han preguntado, Mariano, ¿qué es un Personal Branding? ¿Cómo se convierte una persona en una marca personal, en un Personal Branding? ¿Qué debe hacer esa persona para ganarse la etiqueta de ser una marca personal?
cuál es el proceso de preparación que esa persona debe seguir. Y le pedí a mi compañera de vida, Reina Acosta, que esté con nosotros en este segmento porque ella es parte integral de ese proceso que convierte a las personas en una marca. Reina, gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Gracias a ti. Un verdadero placer y privilegio estar con todos ustedes y haciéndole el dúo dinámico a mi querido esposo y compañero de vida y de trabajo, Mariano Abreu. Reina, cuando hablamos de marca personal, las personas lo primero que se cuestionan es si yo soy una marca. Cuando tú le dices, usted es una marca, dicen, pero ¿por qué? Si yo no soy un jabón, si yo no soy una lata de salchicha, ¿por qué yo soy una marca? Entonces el concepto que tienen las personas de marcas comerciales es muy diferente a cuando hablamos de marcas personales. Las marcas personales, a diferencia de las marcas comerciales, son emotivas. Dejan emociones, dejan un legado. Por donde quiera que una persona pasa, quiera o no, esa persona impregna su huella. Su Así huella es parte de esa marca. Y si usted no diseña, no prepara, no cuida esa huella emocional que usted va a dejar en las personas, pues es probable que usted pase por las personas, por los demás, y no deje ninguna huella o simplemente deje una huella amarga. Así es. Hoy estamos aquí juntos y porque trabajamos juntos lo que es la magia de la transformación, de lo que es de una persona normal a una marca personal. Lo primero que hacemos en imagen pública es hacerte una serie de tests. Está el test de inteligencia emocional, de liderazgo, de administración de tiempo, de imagen profesional, de lo que tiene que ver con tu inteligencia social. Y todos esos componentes, entre otros, nos dan una especie de reflexión de quién eres tú. Porque eres tú el que contesta cada una de las preguntas que esos test te exponen. Así Entonces, es. Una vez tenemos claro quién eres tú, cómo te defines, cómo te sientes, empezamos a diseñar un plan maestro de imagen pública que tiene que ver con el objetivo que tú nos dices que quieres, tiene que ver con el público al cual tú quisieras llegar. Y una de las cosas que hacemos es también evaluarte de forma física. Y ahí entra usted. Claro, porque definitivamente el proceso, el básico del proceso son ustedes, la materia prima. A partir de la información que ustedes nos permiten confidencialmente llegar, entonces nosotros comenzamos a transformar. Porque los cambios, o como dice Mariano siempre, nosotros identificamos las oportunidades de mejora que tienen ustedes y comenzamos a elaborar cambios paulatinos para que estos sean duraderos, pero que las personas mantengan siempre su esencia. La esencia es lo básico en una marca personal. No pretendemos nunca cambiarte tu esencia, porque la esencia es lo que reconoce esa huella emocional que tú eres como persona. Por tanto, sí refinaremos parte de tu conducta, de tus hábitos, de tu forma de comportarte, de tu forma de vestir, de tu forma de manejarte en reuniones de negocios, de tu oratoria persuasiva. Todos esos componentes que tienen que ver con tu inteligencia social y emocional, nosotros impactaremos en crear nuevos hábitos que vayan con lo que tú quieres lograr. Así es. Nos encargamos de trabajar lo que es el dejarte a un punto donde tú puedas manejar esos cambios. Trabajamos con lo que son codificaciones de colores, trabajaron con tu carimetría para que sepas escoger cada aditamento que te acompañará en tu nuevo estilo de vida. Trabajamos con las medidas antropométricas para que tú puedas saber y nosotros podamos determinar y llevarte a escoger lo que es a partir de ese momento un vestuario inteligente. Evidentemente que la parte física es importante, pero el componente interno, lo que se llama tu intelecto y tus emociones son básicos, porque por mejor vestido o vestida que estés, si ese intelecto o esas emociones te traicionan, pues simplemente eres una persona bien vestida, pero mal educada. Una persona bien vestida, pero sin contenido. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer una marca personal es leer mucho. En personal branding, el plan que hacemos en imagen pública, tienes que leerte un libro cada 10 días. Ese libro ya lo habremos nosotros leído.
y cuando tú lo leas te tendrás que sentar con nosotros, hablar conmigo o con el consultor que te toque de tus reflexiones sobre ese libro. ¿Qué hábitos nuevos has adquirido al leerlo? ¿Qué cosas despertó esa lectura en ti? ¿A qué te compromete cuando has interiorizado la lectura? El contenido es vital, porque cuando hablamos de imagen verbal, no es solo de hablar correcto, de hablar con las S correctas, hablar con la L o la R donde va, es que también tengas contenido. Porque si hablas bonito, pero no tienes contenido, simplemente hablarás por párrafo o por sílaba. Así y la es. Gente te dejará la palabra en la boca. Así es. Y una forma de exponer todo aquello que aprendes en la parte integral con Mariano es que cuando nos sentimos cómodos con la imagen que adoptamos, es mucho más fácil que fluya todo aquello que has aprendido. Por eso, aunque pueda verse banal lo que es la parte de la imagen, es una parte emocional, va ligadamente a lo emocional, en cómo te sientes, va mucho ligada a tu seguridad, a cómo vas a exponerte delante del público, a cómo te sientes cómodo en los ambientes nuevos que vas a comenzar, porque te preparamos para subir a otro nivel y con otro nivel de personas que tienen necesariamente los ambientes otro tipo de requerimientos. Vamos a nuestro corte comercial y tras la pausa te diremos cuáles son los tipos de entrenamientos que tendrás que tomar cuando empiezas a trabajar tu personal branding. Ella es mi reina, Reina Acosta. Yo soy su rey, Mariano Abreu y Volques por mamá. Pero usted que me está viendo, es más que rey y más que reina, porque es nuestro público amable televidente. Así favorito. Es. Volvemos en breve. Quédense con nosotros. De regreso a Imagen Pública Televisión, como cada semana agradezco su sintonía, agradezco el favor, el honor, el privilegio que nos da cada vez que sintoniza, sea por televisión convencional o por las redes sociales, nuestro canal de YouTube Imagen Pública TV, esta entrega que la única finalidad nuestra en cada episodio es elevar su acervo cultural. Cada contenido que nosotros manejamos en este programa está diseñado para que el tiempo que usted utilice en vernos sea un tiempo rentable. Que cuando termine este programa usted pueda decir, aprendí algo que no sabía. No perdí el tiempo y fue muy constructivo ver Imagen Pública Televisión. Así es. Bueno, muy bueno que se han quedado con nosotros porque tenemos de verdad mucha información que se van a quedar con ella. Porque cuando hablamos de asesoría, generalmente tenemos que explicarles. Yo generalmente tengo que tomar uno de los reportes anteriores y especificarle a las personas y desglosarle párrafo por párrafo a lo que realmente nos dedicamos, porque la palabra asesoría muchos no entienden. Que tenemos que tocar, así como Mariano debe tocar la parte integral completa, mi parte, que es la parte de la belleza física en la empresa, me corresponde desde la evaluación de su cabello, su tipo de cabello según su rostro e inclusive su desempeño, porque no todos los cortes van a todas las personas, ni todas las personas pueden manejar todo tipo de corte día a día, dependiendo del tiempo que tenga. Nos centramos en que te aprendas a manejar tu rostro, a corregir y a sacar el mejor partido. Entonces vamos, un maquillaje a tu necesidad, a tu nivel, y según
el desempeño que tengas. Tiene que ver todo con, hasta con la elección de cada adorno, de cada accesorio, el tamaño del accesorio según su tipo de rostro, según su tipo de cuello, su estatura, el trabajo que desempeña. Entonces, vamos paso a paso y entonces las personas entienden y dicen, wow, no sabía que tenía que ver con todo eso. Así es, evidentemente usted se está preparando para mezclarse, para interrelacionarse con personas y eso amerita un entrenamiento exhaustivo. Tiene que empezar a trabajar sus hábitos, sus conductas, sus actitudes, tiene que empezar a aprender cosas que a lo mejor no sabía, protocolo del buen vestir, protocolo de reuniones de negocios, comidas de negocios, cuáles son las combinaciones que le favorecen según el subtono de su piel, el iris de su ojo, cuál es la circunstancia en la cual usted se va a reunir con esa persona, con ese interlocutor, con esa persona que puede ser una persona social para un aspecto emocional, sentimental o simplemente para un negocio. Cada uno tiene su peculiaridad y usted tiene que saber cuando va a esas reuniones cómo debe ir vestido, debe conocer el escenario al cual usted se dirige y debe tener las pautas precisas para que ese tiempo que va a invertir en ese encuentro sea favorable para usted. Por eso, cuando trabajamos con nuestro personal branding, trabajamos negociación, administración de tiempo, inteligencia social, marca personal, le enseñamos cómo se comporta una marca personal y cuáles son las herramientas que tienen las marcas personales para hacerlo, y networking, cómo aprovechamos esas reuniones sociales, esos encuentros fortuitos en ocasiones, sea hasta en un ascensor, sea en una área de picnic o sea jugando golf, cómo yo puedo rentabilizar esos encuentros de tal forma que me acerque más, sea social, emocional o de manera de negocios, a esas personas que Dios Todopoderoso me pone por el frente. Y saber comunicarse implica saber poses, saber cómo manejamos desde el más mínimo de la parte de nuestro cuerpo, incluyendo las uñas, incluyendo las manos, porque increíblemente si tenemos nuestras manos arregladas, nos concentramos en lo que estamos hablando. Es diferente a que tú tengas algo que ocultar, ya no te sientes cómodo. Son pequeños detalles lo que te sacan tu balance y te sacan de concentración. Por eso estamos atentos a cada detalle, cómo vas vestido, dependiendo la ocasión, qué tipo de etiqueta, dependiendo la invitación, porque es lo primero que tenemos que ver, a dónde vamos, con quién nos vamos a reunir, a qué hora del día, cómo debemos ir vestidos de acuerdo a nuestra posición, a nuestro cargo, si vamos como un ente personal o representando a una empresa. Son varios detalles a lo que tenemos que hacer en cuenta para que todos en conjunto nos hagan brillar y sentirnos verdaderamente satisfactorios con nosotros mismos. Hasta este punto debe haberte estado preguntando, ¿y cómo accedo a ese plan de marca personal? ¿Cómo es el proceso? El proceso es muy simple. Lo primero es contactarnos y usted puede ver que nuestro programa constantemente está en nuestros números de teléfono, nuestra página web marianoabreu.com, por ahí también puedes contactarnos y acercarte a nosotros. A partir de ahí inicia todo el proceso de evaluación, el cual te llevará a tener una cita semanal con un consultor en coaching, ese coaching que será de una hora semanal, pero también tendrá un encuentro de 2 o 3 horas semanales de training, entrenándote en todos esos aspectos que has escuchado. Pero además te asignaremos películas, series, libros, reportajes que tendrás que ver una vez inicie este proceso. Es un proceso muy interesante, pero muy demandante, porque es un proceso donde tienes que desapendejarte, comprometerte, integrarte, invertir en ti, no solo dinero, invertir tiempo, porque una marca personal entiende que él como marca personal debe ser mejor para poder apoyar a otros, seas el líder de la empresa, el líder de tu hogar, el líder de tu comunidad, primero debes refinarte. Siempre digo, Jesús, el Cristo, duró 30 años trabajándose para cumplir con su encomienda, 3 años de ministerio. Todo lo que usted sabe de Jesús, lo sabe desde el año 30 que cumplió
hasta el año 33 que fue crucificado. 3 años de ministerio y 30 años de preparación. Ajá. ¿Y tú quién te crees que quieres lograr objetivos, que quieres ser exitoso sin prepararte? Él, que era el Hijo de Dios, se preparó durante 30 años para cumplir una misión de solo 3. Y quiero que sepan que me escuchan hablar y hablar, y esto no es solo para las damas. Abarcamos tanto damas como caballeros, porque tenemos que ver con desde el tipo de piel, hacemos referencias a profesionales cuando el punto a tocar, el enfoque no está en nuestras manos, porque no manejamos términos profesionales a niveles médicos, dentista, otro tipo de médico, un dentista, dermatólogo, esteticista, de eso depende, ¿no? Quien haga la estructura de las cejas, hasta mi parte llega hasta la recomendación, pero también el hombre tiene mucho que ver, el tipo de piel, si tiene manchas, el tipo de estilismo en el cabello, que quizás no corresponde a la forma de su rostro, manejar sus manos, mantener sus uñas pulidas, las pieles hidratadas, porque no solo la belleza es por dentro, también por fuera. Este proceso, el plan integral de personal branding, incluso tiene la ventaja de que Fundapet lo financia. Fundapet es una institución que durante muchos años en República Dominicana ha financiado carreras universitarias en todas las universidades del país. Fíjese la seriedad de este proceso, que Fundapet financia este proceso cuando usted se quiere convertir en una marca personal, porque es un proceso muy importante para su estabilidad emocional, para su estabilidad económica y para su estabilidad social. Si yo fuera usted, tuviera en este momento el teléfono en las manos, escribiéndonos por WhatsApp o dejándonos un mensaje a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, porque recuerde, su imagen es responsabilidad de usted, refinarla es nuestro compromiso. Nos vemos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Reina Costa. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, y recuerden que nosotros somos el enlace entre su estado actual y su estado deseado. Comuníquese con nosotros. Cuídese, hasta mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Bye, bye. Hasta la próxima.